76. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el centro de la escuela 326 hemos trabajado durante este año en una primera parte del primer trimestre con reciclado, que después los alumnos les van a explicar, que son los pinitos que ustedes ven ahí. Y después hemos trabajado en el último trimestre, que fue el tema de hacer, elaborar pan, budín de pan, para ver cuáles eran los costos que teníamos en materia y después a cuánto lo podíamos llegar a vender para tener o una ganancia o mínimo salvar los costos que tenemos para producir ese alimento. Así que ahora las chicas y el pastor le van a explicar cómo fuimos trabajando durante el año. Mariana. Bueno, nosotros trabajamos con el reciclado, hicimos un pino en la medida de 20x20. Le pusimos, ¿cómo era? Esto es el pino. Y esto es cartón, un cartón reciclado, 4 partes. 4 triángulos. Medimos 20x20, los 4, arriba y abajo. Y así quedó terminado el piso. Otra síntesis de eso. Bueno, nosotros trabajamos también sobre el agua. Hasta aquí. Ahí. Bueno, tuvimos el agua día a día. Casa, escuela, trabajo, muy atrás. El agua sea un gusto que alcance para todos. Bien, ahí trabajamos el segundo proyecto, elegimos alguna temática y el tercer proyecto, Arnaldo. Bueno, buenas tardes, primero dice, bueno, es que vamos a estar trabajando en esta, el día de la jornada de la escuela con el pan. Este pan lleva 4 kilos de harina, 4 huevos y 1 kilo de azúcar. Y lleva sobre el horno media hora de pan dulce. Que se hace para todo casero. Bueno, lleva un tiempo el proceso, lleva un tiempo el origen, a veces el campo, ¿no? Entonces el pan es hermoso, lo compre, lo coma, vas a tener que ir a comprar la panadería de la vuelta. ¿Cuánto sale el pan? 120, exacto. Creo que se va a vender mucho, pero no por tiempo más, unos 20 días más, a vender la de mi salario. Entonces, lo bendiga y gracias por todo el estar con nosotros. Para contar esto, y cuando el pan se lo dejamos de usar, ¿qué hacemos? ¿Qué otra utilidad le podemos dar? Hacemos budines, también con esto, hacemos medio kilo de pan rallado. Le pusimos 5 litros de leche y 15 huevos. Entonces se formó haciendo luego 140 para el pan. Por eso salió. Sí, también está para ver. 40 para el pan. Bueno, vamos.